Hola amigos de StarCraft Remasterizado. En este genial video llegamos al set 2 de la semana 5 en esta genial Race War. Así que vamos a disfrutar ya de estas partidas entre Hani, que ha ganado, contra Japsap. Vamos a ver si los Terrans siguen avanzando y sumando puntos, o si en este caso Japsap, que viene aquí a las 5 en punto representando a los Zerg, puede quitarle ese lugar. Vemos ahí que ya comienza a ser el scout, como manda la Biblia de los Zerg. Oh, muchas gracias. Oh, cheche, mi bingo. Muchas gracias, Gonzalo Nina, que nos envía 666 estrellas, la marca del diablo, del demonio, mi amigo. Así que muchísimas gracias por eso. Bueno, a ver, entonces les decía que Japsap es el Zerg que está a las 5 en punto. Y como este mapa es un mapa en el que si cuando eres Zerg escaneas antihorario, manjas, o sea, como si para atrás, como si el reloj fuera para atrás, si estás a las 5 en punto, te vas escauteando. A ver, déjenme que les indique bien. Si estás aquí a las 5 en punto abajo, vas a hacer el scout así, antihorario, así, en el mapa. ¿Ok? Vas a ir a scoutear hacia la 1. Si naces a la 1, haces el scout hacia las 11. Si naces a las 11, haces el scout hacia las 7 en punto. Si naces a las 7, haces el scout hacia las 5 en punto. Ese es el patrón de scout estándar del Zerg. Para que llegue, miren, en un minuto 55-58 a la expansión natural del enemigo. Ahí ya sabes que ahí no está tu enemigo. Por ejemplo, cuando el enemigo es un Protoss. Cuando es Zerg, tienes que seguir avanzando con el Overlord. Y ahí deberías ver el wall, por ejemplo. Entonces ahí ya Japsap debe saber que ahí no está el enemigo. ¿Ok? Además, para asegurarse, mandó este drone haciendo el scout. ¿Ok? Ya salen los Zerglings, así que va muy, muy, muy rapidísimo a hacer las molestias. Ha hecho, me parece que un Overpull. Pero ha sacado este también, el... A ver, déjeme ver esto. Ah, ya, sí. Expansión. Y luego el gas. Y va a llegar rapidísimo. Y vamos a ver cómo puede parar esto con un solo SCV. Tremendo, ¿eh? Dos Marines. Vamos a ver. Tiene que sacar más y más SCV. Muchísimo cuidado porque acá se puede morir. Se puede morir, Honey. Ahí está. Vamos a ver cómo lo logra proteger. Que... Ay, muy bien. Cada uno de los Marines tiene que tener muchísimo cuidado. Ese Marine que tiene mitad de vida. Pero lo logra todavía. Repeler sale un segundo Marine. No hay Bunker. No lo va a hacer. Vamos a ver si lo hace. No lo hace. Podría ponerlo. Pero quiere ahorrar ese mineral. No tiene gas todavía. Tiene que protegerse. Se podría salvar de esto y expandirse rápidamente. Vamos a ver. Muy bien. El ataque contra... Muy bien jugado, se salva, ¿eh? Y a ver si se tiene que ir. Se va a la base larga acá, le dicen las unidades de Hani, y se va a expandir rapidísimo. Así que nuevamente se intentan bajar a Hani y le dan ventaja más que todo. Miren esto, el SCV está metido en la base, sabe que a leer. Ah, miren esto. Leer, ¿cómo está el leer? Bueno, está a la mitad. Algo que no les había comentado antes. Miren qué bien, ¿eh? Cómo lo escupe, lo molesta, para que deje de ver. Pero ahorita la ventaja, la verdad, que la tiene Hani, ¿eh? Se expandió tranquilísimo y va a atacar con los Marines. Súper ofensivo, sigue vivo esto, este SCV, así que... Uff. Miren esto, cuando el Learn acaba, puedes resetear las larvas. O sea, esta larva, aquí va a ganar una larva. Es por eso que algunos Zerg se expanden. Ah, se fue. Se expande, digo, sacan rápido ese extractor. ¿Está? Miren eso, lo que les decía. Renuevas la larva. Así que esa larva adicional sirve. Y tú sacas. En ese momento van a ver que los pro gamers sacan los drones. Porque aprovechan esa larva de más. Qué genial, ¿eh? Qué genial. Cuando haces la lure. Y obviamente tienes que aprovecharlo cuando te va a convenir. O sea, no sacas el lure porque en fin. Sacas el Lair cuando vas a tener un momento en el que te vas a poder defender y no vas a correr ningún peligro. Como podemos ver, está sacando el Spire y está aprovechando el devaneo al máximo. Así que es muy genial tener en cuenta que el Lair lo sacas. O sea, vamos a ver, vamos a esto. Todo depende en el timing en el que pongas el Extractor. Pones el Extractor buscando tener esa Lair a los 3 minutos 30 y algo, ¿no? Como vimos. O sea, sacarla, digo.
para que en ese momento tú puedas hacer esa explosión de drones. Así que bien jugado por parte de Jabzab, que asegura su estrategia atacando rápidamente al amigo Terra, ¿no? Así que vamos a ver, va a salir, pero Hani es ofensivísimo, ¿eh? Ofensivísimo el juego de Hani, que la verdad no se deja medimentar por esos Zerlings. Sale con los Marines, mira, ya hay Medics, así que va a avanzar mucho más. Y bueno, y Jabzab, la verdad que dándole una buena partida, ¿eh? Porque no, tampoco se amedrenta, o sea, son dos jugadores ofensivos, así que vamos a tener un partidón. Ya vimos el inicio cómo lo detuvo. Y miren, si son Terran, miren este SimCity, ¿eh? Miren cómo hace aquí a las 7 en punto. Este es un mapa de Larva, es un mapa súper, súper actual. Y miren cómo hace el SimCity. Que miren esto. Siempre en los mapas, los creadores dejan estas cositas de como hierbitas, ¿no? Plantitas. Siempre estas te indican dónde más o menos vas a poner. Por ejemplo, tu command center va a ir aquí. Y ahí está, lanzó el scan. Llegan ya los Mutalix, pero son poquitos, ¿no? Son unos cuantos para molestar. Vamos a ver si es que decide sacar más y molestar con los Mutalix, que podría hacerlo, ¿eh? O sea, podría tomar algo de ventaja y o podría dejar y parar la, digamos que, la producción de Mutalix para poder expandirse en una tercera y rápidamente a Hive o a Tier 3, que es nivel 3 de los Zerg. Pero lo que hace es, obviamente, atacar en este momento. Miren la cantidad de Mutalix. Ya puede hacer mucho daño. Ya lo habíamos apuntado antes. Y miren eso. Se acerca a hacer las molestias. Mantienes al enemigo en casa también. Y mientras mantienes al enemigo en casa, miren eso. Se va a meter aquí. Miren los obreros. Tiene 33, 32. Muy bien jugado. 31. Y comienza a bajar los obreros. Nuevamente hace el ataque. Vamos a quitarlo acá. Sí, está. Vamos el ataque y se lanza. Sigue haciendo las molestias. Muy bien jugado. Siguen cayendo los obreros. Vamos a quitar también esto de aquí que está molestando de momento para que nos deje ver la jugada. Miren, sigue cayendo 29. Está cerca de tener la misma cantidad de obreros. Muy genial. No se expande, pero sigue haciendo las molestias. Molestias y vemos eso, ¿eh? Vemos gran, gran detalle de parte de nuestro amigo Jabzab, que quiere que el Terran se mantenga en la base. Esto es clarísimo, miren. Se expandió ya, tercera base, y vamos a ver si lo ha visto. Si lo ha visto, Hani no lo ha visto, ¿eh? Todavía no lo ha visto. Lanzó el scan hacia aquí. Miren aquí también la cantidad de obreros. ¿Se acuerdan el juego que vimos de Larva la semana pasada? Miren esto. 9 drones nada más, no satura tanto. Lair y Queen Nest. Además que ya están yendo hacia Hive. Protege a los voladores también. Vamos a ver si sigue haciendo las molestias. Sí, parece que sí lo va a seguir haciendo. Ya este acá comienza a trabajar. Miren el gas rapidísimo. Y la verdad que ventaja para el server. Saca. Ahí está el scan, miren. Ya lo encontró. Ya lo vio. Y ya vio la tercera. Ya vio el gas. Y esa tercera ya está hace rato, ¿eh? Está funcionando hace rato. Pierde la visión. Y vamos a ver qué es lo que hace. Porque no tiene suficientes racks todavía. Así que vamos a ver si se mantiene en base o sale ya a buscar. También podría, vamos a ver, acá está construyendo algo. ¿Qué está haciendo? Bueno, un Science Facility para tener los vessels. Ahí está, lanza el ataque, se descuida. Nuestro amigo Jabzab, este Zerg. Miren el APM de Hani, 410 de APM contra 326. Ya vienen los Lurkers también. Gran combinación de Jabzab. Está haciendo realmente una buena combinación. Y está. A esto, como les decíamos, no solo se le dice combinación, pero es una combinación de unidades en sí. Pero en el juego lo vamos a ver de los mejores jugadores, ¿no? Poder cambiar las variaciones de las unidades. Y no es que simplemente sacas unas u otras unidades, porque son distintas ramas tecnológicas. Es decir, si decides ir por Lurkers, no vas por Mutalix. Si vas por Mutalix, no vas por Lurkers, porque son dos ramas costosas. Y ambas para el server, como siempre saben, es en base a gas. Entonces tienes que decidir eso muy bien y organizar y administrar muy bien tus recursos para poder hacerlo. Muy bien jugado. Miren cómo rodea los Marines. Por ahí sonó algo. Y los Lurkers que podrían salir en cualquier momento, ¿eh? Y vamos a ver si me lo permite el juego. Y les muestro también un detalle de los Zerg acá con los Lurkers. Uy, acá perdió muchos Mutalix, ¿eh? Ha perdido muchos Mutalix y no está avanzando con los Lurkers. Ya se huele el timing del Vessel.
Porque es un timing estándar, un timing normal. Nidus ya tiene también aquí. Vamos a ver la base, evidentemente un Defiler Mount aquí. Defiler Mount, el consumo comenzándose a hacer. Y bueno, vamos a ver, ¿eh? Está muy bien jugado. Y repone los Mutalics para seguir haciendo las molestias. Hay unos Lurkers por aquí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Me gusta la cantidad de obreros que tienen ambos. Bastante bien para el daño que... Bueno, para el daño que sufrió un poquito Honey con los Mutalics. Y eso no puede detener tu macro. Y por otro lado tenemos el detalle. Ah, bueno, ataca a su propio Bunker porque ahora sí ya necesita salir con mayor libertad, protegerse y avanzar con las unidades porque acá está también. Mira, esto me parece. Ah, también acá puede molestar la salida de las unidades. Y miren eso, de las unidades mech. Lanza el scan. Hasta nuevamente el scan de Jabzab, que escanea la parte, digo, Honey escanea la parte del mapa. Tiene mucho cuidado con eso, obviamente. Cae esa unidad, muy bien. Lanza nuevamente el scan, vamos a ver dónde lo... Bueno, es que tiene que tener muy clarito qué cosa. Uf, bien jugado. Consume y tiene que lanzarlo ya, le queda, vamos a ver, 2, 3, muerto. Ya, nuevamente lanza ese Dark Swarm y tiene que darse prisa Jabzab porque acá ya se vienen las mejoras del Zerg. No tiene Ultralix todavía, pero miren aquí escondidos los Mutalix. Vamos a ver si es que los piensa cambiar o no. Ya está haciendo la patita. Esta base es importantísima, rapidísimo va a sacar el gas, vamos a ver. Y aquí al medio del mapa, pensándola todavía por el retraso que ha tenido. Miren los obreros, ahora sí se pone mucho mejor el juego de nuestro amigo Honey. La economía comienza a crecer, saca otro Command Center también. Se acerca ya con más ánimos de atacar. Vamos a ver cómo están las mejoras del Terran. Honey 1-1, comienza a avanzar. Vamos a ver, hace el ataque, cae el Overlord. Muy bien, que no caiga Ursaun. Vamos a ver, hasta el invisible Ursaun. Vamos a ver, bien, ahí está. Ya está, comienza a irradiar. Apenas Ursaun moleste, se lo van a bajar seguro, eso no hay ni duda, Vamos a ver, está haciendo las molestias. Ah, está buena la partida, está, sí, ¿sabes? Dicen los Ursaun son la especie más fuerte de todas, viven en esparcidos en todos los planetas. Ahí está, nos dice Kevin Macías. Vamos a ver, está viva Ursa, ahí está la Ursa Army también, que se hace presente. Y bueno, vamos a ver, porque la población superior para nuestro amigo Honey no se debe descuidar. Jabzab con el macro, va avanzando para todos lados también. Ya pone el bunker, así que en cualquier momento el Command Center va a comenzar a alzar ese Command Center a posicionarse sobre una tercera base con gas, que sería muy importante. Miren qué buen split que hizo con los Vultures. Salvó todos los Vultures de una muerte segura. Jugada de IA, Que bueno, hoy día si llegamos a las 500 personas en el en vivo, podemos ir con una partida de IA que me acaban de pasar hace 2 días, me parece que se jugó. Una partida, me han dicho que es muy buena. No la he visto, no tengo idea, pero me han dicho es muy buena. Y ya pedí permiso para castearla y el grupo de inteligencia artificial de StarCraft, así que me dijeron, dale. Así que vamos a ver, si llegamos a las 500 personas en el en vivo en YouTube, puede ser que las casemos, así que vamos a ver si hacemos eso hoy también. Van a ver APMs de más de 1000 de APM, gente. 1000 de APM. Pierde uno de los Mutalinks y bueno, comienza aquí. Es que esto es una amenaza tremenda, Y además las mejoras. Tiene escudo, o sea, realmente quiere molestar muchísimo Jabzab. Acá va a comenzar a cazar ese Barracks. Y bueno, veamos totalmente el cambio a mech, ¿no? Totalmente el cambio, miren esto, un drop de Vultures, bien jugado aquí haciendo las molestias. Pero miren, no ha hecho mucho daño porque el Zerg tiene 10 obreros, así que realmente no ha matado mucho. Miren los Macro Hatcheries y se lanza, vamos a ver porque avanza un poquito, va poniendo las minas también. Va bajándose algunos de los Mutalinks, pero también ya salen esos Scorch. Bien jugado porque están como... Uy, Queens. El remedio ideal contra mech. O sea, tanques y Goliaths, chao. Y vamos a ver porque nada está dicho, Nada está dicho. Y muy buen control del mapa de parte de Jabzab. Pero esta base de Honey ya complica las cosas para el server,
Realmente las complica. Porque está muy pasivo el Zerg. No hay Ultra Leaks, ha ido hacia Queens. Y ahora, la población está pareja, así que esto quiere decir. ¿Qué quiere decir en un Terran? En un Terran versus Zerg. Esto es beneficioso para el Zerg, claramente. Claramente, ¿eh? Así que. Eso es, eso es. Uf, otra base más, así que está importantísimo. Tiene que liberar ya ese espacio, como podemos ver. Estas jugadas son jugadas de verdad maestras. Como les expliqué la vez pasada, el jugador hace ciclos de juego. Es decir, por ejemplo, si es Terran. No, no, si es Terran. Si es Terran, haces. Vas a tus bases, ves a los obreros, te falta alguno, lo colocas. Vas a tus racks o a tus factories y sacas de golpe muchas unidades. Y luego cuidas tus depots. ¿Cómo estás con la población? Si estás por quedarte supply block, entonces lo que haces es, miren esto, transfer. Transfer limpio, limpio, limpio. No se ha dado cuenta para nada nuestro amigo Japson, que está acá paseando. Y bueno, por otro lado, como les decía, haces ese tipo de ciclos. Entonces un jugador mecánico, como nosotros, bueno, los mejores de nosotros, porque ni siquiera nosotros jugamos así, algunos juegan olvidándose de todos esos conceptos o sin conocerlos. Entonces juegas en base a eso, ¿no? Y haces ciclos de juego. Y es como que repites todos los ciclos y mantienes una macro in importante, ¿no? Ultra Leaks. 16 minutos de partida y se lanza ya Japsa con todo. Miren las mejoras, cómo se nota, ¿eh? 4-1 en las mejoras. La población. ¡Miren los Queens! ¡Qué belleza! ¡No! Pero Japsa se regala, ¿eh? Mucho daño para los Queens. Un error aquí tener los Queens de esa manera, regalarlos. Ha logrado romper. ¡No! Nuevamente pierde tontamente Japsa. Bueno, el ataque estaba bueno, pero comete muchos errores. Mientras que viene por aquí también Honey, que va separando sus unidades. No, la plaga le cae, tremenda plaga. Lo complica, lo va a botar aquí. No le permite que haga el mining. Ya les decíamos que esta base es importantísimo tomarla. Miren eso, los Queen que lanzan los Brawling. Tiene energía, muy bien. Buen timing para hacer el ataque. Caen todas las unidades. Vemos la población como ya está por 60 de diferencia. Los Zerling que buscan algo de daño. Llegan los. Esta parte es dolorosísima, ¿eh? Miren la cantidad de obreros que tiene el Zerg. Algo muy parecido a lo que tenía Jedon cuando jugaba contra Flash. ¡Qué locura! Y miren la mejora del Terran, cómo se nota, ¿eh? Ya se veía la mejora. 2 de ataque para los Terran, pero salen nuevamente una gran cantidad de Zerlings. Primero, adelante los Zerlings para limpiar el mapa y evitar que el Ultra Lynx muera. Esa es básicamente. Tú vas cubriendo. Básicamente los Zerlings son los que se sacrifican para que los Ultra Leaks lleguen con toda la energía que puedan tener hacia el ataque a las unidades mech. Vamos viendo 70-80 de población de diferencia. Y es un GG para nuestro amigo Honey Japsab. Ha hecho un macro Zerg tremendo. Gran partida que nos han dado ambos jugadores. Tremendo juego, ¿eh? Tremendo juego. Ambos han jugado bastante bien. Pero preciso, ¿eh? Preciso, preciso. Preciso el juego de ambos jugadores. Qué bestia, ¿eh? Qué genial partida, ¿eh? Pero, partido. Bueno, ya con las mejoras que tenía, estaba complicadísimo. Complicadísimo totalmente para Hani. No llegó a hacer algún ataque importante. Y esa cuarta base que le quitan y la cuarta que tenía ya el Zerg, pues son determinantes para el juego. La población igual en un matchup así, es casi evidente que el Zerg se puede llevar esa partida si se mantiene esa progresión. Bueno, eso es. Los dejo con estos videos recomendados. Ya saben, esto es gracias hacia Caster Muse. Este es un torneo de Caster Muse, así que thank you Caster Muse for this content. Y bueno, los Zerg entonces se ponen uno, ya tienen un punto al fin, así que Terran y Zerg se igualan. Vamos a ver con quién se enfrenta Japsab ahora. Vamos a ver aquí. Honey se va, se retira. Ya está, ha perdido su partida. Esto es como un gol gana o una cosa así. Y esta vez se queda el Zerg. Y luego vamos a tener a Sins. Ah, mira, viene Sins. Obviamente de los protos, ahí está nuestro amigo Sins, que también hemos visto, ¿no? Partidón que jugó contra Multi, me parece. Está en el canal.
Ese video ha hecho como 8.000 vistas, creo. Porque es pero partidón, partidón. Creo que dura 40, 50 minutos. Pero para verlo, no lo dejen de ver, en serio, partidón. Bueno, gente, eso es, como les dije, les dejo estos videos recomendados y nos vemos en el siguiente video para ver esta vez el match número 3 entre Jabzap y Sinx. Ahora nuevamente, bueno, no nuevamente, vamos a ver el primer Zerg versus Protoss de esta semana, entonces. Nos vemos. Bueno, no te olvides de dejar tu like y suscribirte porque muy poca gente deje likes en los videos, no entiendo por qué, si los ven y no les gustan de repente, pero bueno, eso es. Nos vemos en un próximo video de Evermaster TV. Yo soy Jan, su amigo Jan. Y este canal siempre va a seguir haciendo, bueno, hasta su muerte va a seguir haciendo videos de StarCraft Remasterizado. Nos vemos, chao, chao.